Arcibanda, bienvenidos a otro capítulo del Este Spider-Man. Año no habrá baile. Gastamos mucho en la El capítulo tecnología 2. de vigilancia de Oscorp. Pero lo vale, ¿no? Así es. Hasta hace una hora. Cayó el sistema entero. En toda la ciudad. En cada torre. ¿Cómo? Puta la wea. Me dicen que alguien saboteó el servidor central. Y ahora las torres están abajo. ¿Trabajo interno? Quizás. Lo averiguaré luego. Esas torres tienen que volver a funcionar. Ahora. ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes, lo pagas. ¡Creí que confiabas en mí! Bueno, creo que no. Echemos un vistazo a esta torre. ¡Ay, qué flojera otro acertijo! Sutil. Ah, pero es este de ondas. Está. ¿Qué? ¿No podría haber hecho eso el técnico de la estación? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho, ¿podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero ¿ya qué? Para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial, dejo unidades cerca. Descuida, yo me encargo. Ah, sigue de un salto. Hazlo. ¿Y a quién lo reportó? Cúbreme. ¿Será que sonó la alarma? Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves. ¿Cómo pelearemos con el enemigo? Aquí la mayoría. Tengo que lanzarlos para quitar cuando traen armas. Uy, apenitas. ¡No se muevan! Esto no va como lo planeamos. Cierto. Tengo mis gadgets. Ya ni me acuerdo cómo se usaban. A ver, este es de aire, eléctrica. El Spider Drone. Con la iniciar estoy bien. Muy bien, todo listo. Gracias por eso. Ahora veo un asalto cerca de ti. Tienes suerte, Yuri. Tu detective favorito rudo pero amable que ha visto demasiado está aquí. ¿Qué? No. Prometiste que no harías eso. Patrulla araña. Por favor, no. ¿Y dónde está el lugar? Ah, va. Ay, qué güey. Ay, yo no quería agarrarme de ahí, pero bueno. Así que tú eres la soplona. Atrás, rufián. Sí, rufián. Es ella. Dije que atrás. ¡Déjame en paz! Silencio, señorita. No me toques. Ay. ¡Aléjate de ella! ¿Cómo permiso? Piu, 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 piu. Piu, pam, pam, pam. Ah, caray. Ay, se me antojó el... algo en chipotle, bueno... Es que ayer comí fajitas en chipotle y se me antojaron ahorita. Ay, maldito, se supone que hice mi movimiento, perrón. ¡Retrocede o la mato! ¡Déjame ir! ¡Qué buena onda! ¿Y dónde está la morra? Todo en orden, madame. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres algo extraño, pero tienes buen corazón. ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta. Sé que puedes, pero por si acaso hay un lugar llamado Centro Fist. Lo conozco.
No quiero caridad. Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad. Mamá solía hacerlos. Hace mucho tiempo que no pruebo uno. Iré a ver. Gracias, araña enmascarada. Solo Spider-Man, sí. Debería poder ver la siguiente torre desde arriba. Desde su posición de ventaja, la patrulla araña busca su siguiente parada. Una segunda torre de vigilancia. ¿Te estás narrando a ti mismo? ¿Qué? ¡No! ¡Por supuesto que no! La jefa nunca entendió a la patrulla araña. Pensaba que era un rebelde. Ya estoy lamentando esto. Seguro puedo modificar las torres para rastrear más que crímenes. Más chicas, pero más... Ahí está. Genial. Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID, incluyendo una cercana. ¿Qué es eso? Una mochila. Oh, vaya. Una de mis viejas mochilas de secundaria. Olvidé que les puse rastreadores. Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad. Ay, bien poquitas. Ay, mucho pelo. ¿Sigues ahí, Tim? Dice minuto de la primera cita. Ah, ya no dice. Bueno, ya no lo cuenta. Ah, y antes narraba un cachito. Unas calles de aquí. Patrulla araña lista. Mitad hombre, mitad araña. Todo policía. Buenas noches. ¡Abre la caja! ¡Hazlo! Hay que limpiar todos tus pelos. ¡No! ¡Spider-Man! ¡Dispare! ¡No dispares, chavo! Ahí se me pegó. Listo. ¿Más? Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, no tendrían que ser criminales. Perfecto. ¿Ahora para dónde? Muy bien, Yuri. Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No querías decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños. Y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito. Dime que vas a donde crees que vas. Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira. Gracias al cielo, necesito un trago. Me parece, Yuri. Brindemos en honor de la valerosa patrulla araña. Yuri, ¿estás ahí? Ah, chale, supongo que la emoción del momento fue demasiado. Listo. Nivel superior. Más 50. Ah, más uno de salud. Ya ni me acordaba que daban salud. Oh, no. No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Ah, rayos, es que ahí no se ve todo roto. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? A ver, a ver, a ver.
Entonces vamos a ponerle su trajecito normal nada más para que pase la cinemática. Ah, no, pero este es clásico, dañado. A ver si lo quito. Nah, no me deja. Vamos a dejarle el de Spider-Punk. Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se calmarán, siempre lo hacen. ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, voy a salir a cenar de todas formas. Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro. Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. Otro. Oye, graba esto. Ah, era el laboratorio. ¿Qué buscas, Gordiupe? Bájate, te vas a caer. Estás bien tronca. Vente. ¡Ay, qué rápido se cambió! Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña. ¿Parker? Doctor Octavius, yo... ¿Qué tiene ahí? Es China. De haber sabido que estarías... ¿En qué trabajas? Ah, es solo un proyecto. Chales. Claro. ¿Eres tú? Yo no sé qué... Ay, por favor, Parker, es obvio. Permítame explicarle. Me lo hubieras dicho antes. Quise hacerlo... Pero tenía miedo que si se sabía, mi familia corriera peligro. Ah, sí. Yo supongo que si diseñas su equipo, también serás un objetivo. ¿Sí? Digo, sí. Tranquilo. Tu secreto está a salvo. Bueno, te dejaré solo. Ah, qué buena onda. Es que Calipe. Con esto bastará. Qué buena onda. Ya nada más me dejó ahí hacerme güey. Aunque sí está raro que teniendo el sentido arácnido ni siquiera se dio cuenta que el Doc entró desde hace mínimo 5 segundos. Uf, qué traje tan perrón. Perdón, voy tarde al trabajo. Uf. Aquí voy. Te veo bien, Spidey. ¿Qué tal, Nueva York? Nuevo traje, el mismo yo. ¿Y ahora qué misión sigue, chavos? Va. Spider-Man, creo que descubrí cómo los hombres de Fisk siguen con sus negocios, con las obras de construcción. ¿No lo cerraron cuando lo arrestaron? No, es una de sus empresas legales. Tiene varios inversionistas. No podemos actuar sin motivo. Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares y avisarme si ves algo sospechoso. Entendido. Seré tu vecino metiche, Spider-Man. Creo que sí, si haces una denuncia anónima de algo sospechoso, la policía lo cuenta.
Simplemente que aquí estaba paseándose la Caliopes. ¿La de impacto cuál es? Ah, es esta. Pip. ¡Increíble! El Doc estaría orgulloso. A dormir. No, era un chico tonto y el jefe le pateaba el trasero siempre que podía. Una vez pensé que el jefe... A lo mejor lo hizo. Ese es peligroso matar, digo, noquearlo. Cállate. Un ejército de Spider-Man, justo lo que necesitamos. Oh, yeah. ¿Con qué te gusta, Mario Alejandro Giannoni? Bienvenido, carnal. Pásale, disfrute del stream mientras seguimos aquí. Ah, estoy muy lejos para saber si es seguro. A ver, vamos a echarle. Había una que era de dos. Ahí está. Y ahorita que se volteen, se van a pegar entre ellos dos. Sí, mi Caliope. Caliope. Ay, güey, me pasé. Hola, chavo. No podrá con todos. Piu, piu, piu. No, jamás. Caliope siempre vivirá aquí, al ladito de mí. Ahí, donde yo esté. Ole, perro. Diez remates, sendada, enemigos a la pared. Qué cagado. Spider-Man, descubrimos a 4 traficantes de armas en un radio de 3 cuadras desde la obra. Tráfico de armas. Veamos qué puedo hacer para cortar el suministro. A ver, ¿cómo era? Este es aracnobomba. Entonces está le hecho. Y esto, ¡ay! Lo agarro. Lo aviento aquí a la pader. Este también. Este también. Y ahora sí, remates. No, tampoco. Porque yo estoy chiquito y no conviene. Ole, güey. Porque si me robas a mí, tienes que mantenerme con mi play y mis artes. Si no me emperro. Ay, parece que llamaron a sus amigos. Ay, maldito. Que se pegó, pero no era eso lo que necesitaba hacer. Ay, claro que sí, Blanca, es el paquete completo. Si no, no. Tírala bien chida. Se me olvida que mañana es domingo y que hay tianguis. O sea que es día de ir a ir a pensar cosas. A ver, necesito... Ah, está bien esta. No, ¿alguien más quiere rendirse? ¿Nadie? Falta uno. Listo. A ver si ya me los puedo matriar como quieran. ¡Ole! Tú quédate quieto ahí, a ver. Vamos a ponernos otra habilidad, porque esta no me gustó. Creo que nada más era más fuerza. No, ¿en dónde era? Traje, aquí, poder del traje. Daño 4, plena. Restricción de combate, nada.
disparos. Está bueno. Esto le tendría que dañar. Estaría bueno. Ya no piden refuerzos. Este me gusta. Porque son dos Spider-Mans más. Ocurrencias. Insulta el orgullo de tu enemigo. Vamos a poner el de los clones. Ese me gustó. Claro que sí, aviso de suspensión. ¿ya regresaste? Creo que alguna vez estuviste. Eso solo depende de ti. ¡Ay, güey! ¡Hijo de su madre! Eso sí me dolió. Que haya morras chidas solo depende de ti, joven. Depende de qué tan flexible eres a una morra chida. Listo. Yep. Oh, yeah. Con que te gusta, aviso de suspensión. El lugar está asegurado, capitana. Cubierto de telarañas, de hecho. Y al fin alguien reportó disparos, así que enviaré a mis oficiales. Buen trabajo. Al parecer sí tiene que ser alguien que se identifique. Fisk tiene más obras en construcción en la ciudad. Apuesto a que sirven de fachada. Mantente atento e infórmame si ves algo sospechoso. ¿O qué pedo? ¿Cero kilobytes? A ver, ahí se... Si voy a encontrar todos los puntos de construcción de Fisk, recalibraré mi software de mapeo para ser más exacto. El uso de un postproceso de mapeo de profundidad en fotos de puntos de referencia populares funcionará. Y solo conozco uno. No tengo ni perra idea de qué acabo de decir. Tal vez no fue lo mejor darle la vuelta a ese edificio. El buen Empire State. Me encanta esta ciudad. Es hora de tomar una foto. ¿A dónde apunto? Con eso bastará. Debo recalibrar el mapa. No había hecho fotografía desde que dejé el Bugle. Olvidé cuánto me gusta. Veamos si hay más puntos de referencia que fotografiar. Te ya me acordé. Oh, es el señor Lee. ¿Hola? Peter, soy Martin Lee. Solo quería decirte que necesitamos más tiempo para preparar la fiesta de May. Creo que el pastel está atascado en el tráfico. Ah, oh, por supuesto. Solo avísame cuando puedas e iré. Genial, hablamos después. Órale, va. Bueno, tengo tiempo libre. Veamos qué está pasando en la ciudad. Para mejorar tu equipo y tus habilidades. Pues vamos con la plebe. Ese güey, ¿por qué estaba tirado? ¡Hey! ¡Jameson apesta! ¡Ese es mi chico, el de ahí! Persecución en proceso, requerimos refuerzos. Oficiales en Murray Hill, esperen más instrucciones. ¿Dónde? ¿En dónde? ¡Hola, señor Maggins! ¡Si es por el alquiler! Señor Parker, esta llamada es su tercera y última advertencia. ¡El desalojo! ¡Oiga, no! ¡Me pagan el fin de semana! ¡Yo! El desalojo comenzará el viernes a menos que recibamos el pago total antes del final del día. Chale. Sí, buen día. Ya nos van a correr de la casa. ¡Los estoy perdiendo! Hola, señor Lee. ¡Rápido! ¡Rápido!
¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Mátalo! Eso fue grosero. Adiós. Ah, tontos. Ay, casi me da. Ay, se volcó. Está bien. No pasa nada. Ahora un pinche saltote. ¡Fium! Hola, señor Lee. Oye, Peter, todo está listo para la fiesta. Solo faltas tú. Genial, voy para allá. Ni le escucho al pinche gato chillón. Pinche gato chillón. Todo chiquito. Todo chillón. ¿Dónde puse mis cosas? ¿Qué quieres? ¿Qué? Che gato todo loco. Llega bien vergas a decirme qué hacer. El señor Lee quizá esté en la cocina, listo para la fiesta. Y a mí no me dieron. Hola, Peter. ¿Pasó? Piensa en lo que quieres. Hola, Peter. ¿Qué tal? ¿Usted qué? Oye, Martin, siento llegar tarde. Has llegado a tiempo. Solo distráela hasta que todo esté listo. Entendido. Ahí está mi tía favorita. Peter, qué linda sorpresa. ¿Te ayudo? Sí, claro. Hay unas cajas muy pesadas. No. Digo, aún no. Digo, vine a... Yo solo quería hablar. ¿Está bien? ¿Está bien? Peter. ¿Tienes problemas? ¿Quieres dinero? No, estoy un poco atrasado con la renta, pero no, estoy bien. Problemas de chicas, ¿sí? ¿Qué? No es eso. Ojalá Mary Jane y tú resolvieran sus problemas. Es una gran chica. Lo es, pero... Ustedes dos tendrían hermosos bebés. ¡Wow! Peter. ¿Qué pasa? Oye, cuéntamelo. Estos últimos años... Me ayudaste en la universidad mientras trabajabas aquí, sacrificando tanto y sin pedir nada a cambio. Desearía que hubieran más personas como tú. Tienes razón. Hace 5 años entraste por esa puerta y me dijiste que te sentías inspirada por mi misión de ayudar. Ahora eres tú quien me inspira a mí. Gracias, May, por todo. Ay, qué buena onda. Por más años de servicio. Gracias otra vez por todo esto. Desearía poder hacer más. Bueno, como dice May, si ayudas a alguien... Ayudas a todos. Deberíamos enviar a May al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Debo correr. Gracias otra vez por la fiesta y por todo. Significa mucho. Todo pobrecito. Un correo de voz de Yuri. Debería escucharlo afuera. Con permiso. Vamos con la Shuri ahora. Ok. Se cayó mi gafana. ¿Ya regresaste, Blanca?
completo. Ah, no, nos va bien. Pero bueno, banda, aquí se queda el capítulo.